Aleluya. Aleluya, Cristo resucitó. La madrugada del pipa. Aleluya, Cristo resucitó. La madrugada del domingo. La mañana fue llorando. Y Cristo se le apareció. Vigilia Pascual. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del versículo 1 al 12. En aquel día, después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les asentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellos se llenaron de miedo, inclinaron el rostro a tierra, los varones le dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María de la Madre de Santiago y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían de desvarío y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, pero solo vio los lienzos y se regresó a su casa, asombrado de lo sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta noche pascual celebramos que Cristo ha resucitado. Ya no hay nada que temer. Fueron fuera los miedos y tristezas. La Pascua de Jesús, de Jesucristo, es el punto culminante de la historia y el principio de una nueva historia. La resurrección de Cristo es la clave para interpretar el sentido de la vida. No nacemos para morir, sino morimos para vivir. La última palabra no es la muerte, sino la vida. Con la luz del cirio pascual queremos expresar que Cristo ha resucitado. Él ha vencido a la muerte. Cristo es el amor que vence el egoísmo y la muerte. Por eso hoy adornamos nuestro templo con las más hermosas flores. Cristo vive y ya no morirá. Aquel cuerpo roto y ensangrentado, varón de dolores, sin atractivo ni belleza, que fue despreciado y desechado por los hombres, arrancado de la tierra de los vivos, ha florecido gloriosamente y su cuerpo resplandece de hermosura. Cristo vivo y está aquí con nosotros. La resurrección de Jesucristo fue obra de Dios. Este es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Los primeros testigos hablaron de que Dios le ha resucitado. El Padre hoy le dice: Sí, Hijo, todo lo hiciste bien. Cristo ha resucitado, pero Él quiere que todos también resucitemos cada día, que vivamos ya. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaikor Campuzano. Resucitados. Él nos sigue diciendo: Yo te quiero, yo estoy contigo. Mira, te llevo en las palmas de mis manos. Ahora lucha como mi hijo por la justicia, por un mundo más humano y fraterno. Si celebramos en verdad la Pascua, tiene que notarse en nosotros sus efectos, que son los signos de la vida nueva. Tenemos que empezar a ser hombres nuevos. Si en verdad creemos que Jesús ha resucitado, nos resucita también a nosotros.
A lo largo de la cuaresma hemos ido muriendo a nuestros pecados. En la cruz de Cristo hemos clavado nuestros pecados. En el sepulcro de Cristo hemos encerrado nuestra semilla de muerte. Ahora tenemos que revestirnos de Cristo. La resurrección de Cristo es un sí a la vida y al hombre. Con Cristo resucitado, nuestras más profundas aspiraciones pueden llegar a realizarse. Con nuestra vida, dar testimonio que Cristo ha resucitado. Seguir celebrando la Pascua para que podamos vivir mejor la vida resucitada de Jesucristo. Que Cristo resucitado siga resucitando en nosotros. Y ayudemos a que otros resuciten. Seamos testigos de la resurrección. Sigamos celebrando la Pascua victoriosa de Cristo resucitado. Esta es la gran noticia que la Iglesia sigue anunciando al mundo. Cristo no solo ha resucitado, sino que nos ha resucitado si en verdad creemos y expresamos esa fe con nuestra conversión. Vivamos la Pascua, seamos hombres nuevos, hombres de esperanza, testigos de alegría y fuente en el amor. Seamos testigos de la resurrección. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.